Mirad, corazones, me acabo de llegar un paquetito. Qué chulo, ¿qué será? ¿Qué será? Bueno, voy a abrirlo, ¿eh? Ya lo veréis vosotros. Bueno, mirad, corazones, me acaba de llegar un paquetito de Amazon y es un reloj inteligente de la marca Pansonber. ¿Veis? Pansonber. Así que lo voy a abrir con vosotros. Lo voy a abrir con vosotros y a ver qué tal. Mirad, tengo la mesa que como veis está a mi cintura. O sea, no me tengo que agachar ni sentarme. Puedo hacer los vídeos de pie. Así que bueno, vamos a abrirlo. ¡Qué bonito! Mirad. Mirad qué bonito es. Hay que quitarle todo esto, que es la protección. Mirad qué bonito es, ¿eh? Hola, corazones. Acabo de echarle. He puesto la comida y le acabo de echar el arroz. Así que allí lo tengo. A ver. Tengo que ir de vez en cuando a echarle un vistazo, ¿vale? Bueno, quería enseñar que ayer, mirad lo que me compré. No sé si lo enseñé en algún vídeo o no. Pero es que me he comprado otro. ¿Os acordáis que el de la niña? Que era una mujer como con un caballo. Y era un caballo. Yo pensaba que era otra cosa, pero era un caballo. Bueno, pues yo me he comprado este que había también este modelo. Y me lo compro. Así que lo vamos a abrir. Porque este es para mí. El otro es para ella. Este es para mí. Y no hemos comprado, mirad, estas bolsitas. Ella se compró los cacharritos de del pastillero para meterlas, ¿no? Y yo me compro bolsita. Yo prefiero bolsita. Y otra cosa me ha comprado mi José para meterlo. Las bolsitas esas. Así que, mira, tengo aquí Coca-Cola que me he echado una poquita. Mi teléfono para acá. Vamos a abrirlo. Mira, mira. Ese es el dibujo. Es bonito, ¿verdad? Muy chulo. Me encanta. Bueno, mira, vamos a ver. A ver, que lo esperas, que no lo estáis viendo. Ahora, con esto de tener la mesa tan alta, niña, esto es una gloria. No me tengo que agachar, mira, ¿ves? Se sube y se baja. Me encanta. Ay. Sí, ahí. Es que tengo ahí lo de la subir la persiana y tropiezo. Sí, está muerto. Pero bueno, mira. Vamos a abrirlo. Qué grande, qué hermoso. Mirad. Viene esto, que es para la gomita y eso. Y estos son, mirad, los colores. Los colores. Chulo. Y aquí con mi mesa está tan grande, tengo espacio para todo. Tengo espacio para todo. Y ahí a la cama. Mamá, ¿ves tú para allá? Fíjate. Qué chulo, ¿eh? Luego ahora resulta que tengo que recortar, que bueno, que lo voy a recortar esto, para saber. Luego en cada bolsica lo pongo, para saber cuál es. ¡Qué chulo! Me mola un montón. Va por número, sí, va por número. F. Ah, está bien, mira. Está guay, guay. Y esto. Si veis que corto, es que me he ido a ver la comida, porque tengo el arroz puesto. El arroz ya sabéis que me traicioné. Ya que estás pendiente, a ver. La pila de colores que trae. Qué chulo. Esto hay que organizarlo antes de ponerse a hacerlo. Y esto es tirarlo para que esté estiradillo. Yo creo que lo voy a poner esto por encima ahora mismo. ¿Veis? Le pongo esto por encima. A ver, este por aquí. Y esto por aquí. Y así se estira. Y se estira un poquito. Qué guay, me encanta. Bueno, a ver si tengo yo arte para esto. Para las flores ya le voy teniendo arte, pero ahora es tener arte a para hacer. A mí es que me gustan todas estas cosas. De manualidades, esto es un entretenido. Estaba nada más que pendiente de esto. Gracias a Dios, mis niños ya son más grandecillos, ya me dejan. Tienes más tiempo. Más tiempo para hacer estas cosas. Pues ya, ya se lo apañan ellos. Pues yo te parece que no, pero me encanta. Bueno, voy a ver el arroz, ¿eh? Que todavía no comemos. Venga, hasta ahora. Bueno, corazones. Madre mía, qué pelo. Que me he peinado nada más, me he cogido la culeta. Bueno, voy a cortar. Voy a cortarlos por aquí, aunque se pueden cortar así, pero no me fío yo. Sí. ¿Veis? Se pueden cortar así. Voy a empezar por estos de abajo y ya luego iré por arriba.
o no, o es mejor de abajo, de arriba abajo también puede ser, para que los de abajo no los... No, ay, 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 este ya lo he tocado. ¿Qué ves tú? Hay que cortarlo con la tijera, hacerme caso, cortarlo con la tijera. Porque como le rompáis aquí, ya estáis perdidos. ¿Ves tú? Ya está abierto. Este es el A14798. Entonces lo voy a dejar aquí. Voy a abrir una bolsita de esta. Vamos. Trae 50 piezas. ¿Ves? Son así. Lo voy a abrir, lo voy a echar ahí. Y le voy a poner... Con un permanente le pongo el... Mucho cuidado, madre mía. Todo. Ten un cuidado. Mucho cuidado. Hay que tener un cuidadico. Como lo cortas mal, la realidad. Vamos a esperarme. Vamos a cortarlo ya que estamos puestos. Lo cortamos un poquito más. Ninguno, no. ¿Veis? Es que vienen perfectas las bolsitas estas para esto. Ahí, ¿veis? Y luego apuntáis aquí. Vamos a cerrarlo bien. Y voy a por un... Vamos a hacerlo bien. Esperadme. Ahí. Así. Voy a apuntar aquí con un rotulador permanente. Sí, tengo por aquí. Vamos a mirar. Pues bien, mira, este es el cacharrito que compramos ayer. Para poner las bolsicas estas. Y entonces, mira. Ya le metí aquí. He cogido este permanente. Son permanentes, ¿vale? Tiene que ser permanente. Si no, se te va. Y ahora apuntamos el número que hay aquí. Este es el A14798. Entonces lo apuntamos aquí. El A14798. ¿Ves? Eso es como lo voy a hacer yo. Que no se hace así, pues también. Pero yo lo voy a hacer así, ¿vale? Este ya está roto, pues así. Y así, pues lo que suyo sería pues hacerlo con todo. O, diré, o, aquí no es. O lo suyo es coger uno y terminarlo en el cuadro. Ponerlo todo en el cuadro y ya acaba con ese número. Pero bueno, así vamos. Yo ahora, vamos a ver por dónde quiero empezar. Vamos a ver, que la mesa es grande, pero encima me falta mesa. Ay, Dios, qué arte. Lo vamos a dejar por aquí. Entonces, yo estoy pensando en empezar por aquí arriba. Que este es, madre mía, cada vez veo menos. La N. Y la N es el A14798. A14. Ah, escucha, el que había abierto, niña. El que había, se me había roto. Bueno, pues ya está. Lo que voy a hacer ahora es cortando todo esto. Y ya está, me quedo más tranquila que no tengo tanto así. Y si queremos lo vamos metiendo ahí, si nos cabe. Hay que tener cuidado por si no hay alguno que esté roto. Es que no me fío yo tampoco de esto. Bueno, pues mira, voy a hacer todo esto. Mira, este es más grande. Este tiene que haber más. El A3. Claro, es todo este entero, el azul, ¿eh? Por eso hay más. Bueno, pues yo voy a empezar por ese, que ya lo tengo el A14798. Bueno, pues mira, ya los tengo todos aquí. Este es el mismo que he puesto aquí, que es el A14798. Te lo enseño ya. Así que esta también va aquí. Ahí. Y esto ya lo dejamos por aquí. Y bueno, esto ya lo tenemos listo. No, no cabe. Lo tenemos listo para empezar el trabajo.
Ahí está, ¿veis? Que es todo en un cacharrico. Pues bueno, vamos a comer, porque son ya las 2:30. Vamos a comer, que está la comida ya. Venga, hasta ahora. Más tarde. Bueno, corazones, ya estamos en casa esta tarde, así desde las 4 de la tarde en la calle, y son ahora mismo las 10 y ya estoy, mirad, la cena, champiñones, ¿vale? Mira qué bueno. Mira dónde tengo que abrir el cacharrito aquí. Pues, uy, que se quedó en paño. Bueno, pues mira, le he echado cebollita y vino, ¿vale? Y un poquito de ajo en polvo. Pero mira qué pinta. Buenísimo, niña. Mira qué cena más rica. Qué rico. Bueno, corazones, quería deciros que mi amiga, que ya os enseñé, que tiene una tienda de esotérica y todas estas cosas, que tiene un montón de cosas, tiene bisutería, tiene muchas cosas, ¿vale? Bueno, está haciendo un sorteo, ¿eh? Su tienda es Magia Viva. Y aquí en su página de Instagram es donde tiene el sorteo. Yo no lo tengo, lo tiene ella. Entonces, tenéis que entrar a Instagram, a la página de Magia Viva, ¿veis? Y aquí, ¿veis? Aquí tiene el sorteo. Mira, ¿veis? Y ahí lo abrí. Y ahí tiene, ¿vale? Mira, lo pone. Sorteo. Y ahí os dice lo que tenéis que hacer, ¿vale? A ver qué os digo. Dice, para celebrar los 2 meses de inauguración de la tienda, traemos un sorteo. Sorteamos una baraja de tarot de las diosas o tarot manga a elegir, un anillo ajustable de acero inoxidable, una drusa de amatista, una pulsera con ojo de tigre. Entonces, para participar, ahí tenéis todos los detalles. Tenéis que seguir esa cuenta. Dale a me gusta o a like a esta publicación, ¿vale? Que es esta que os he enseñado. Comenta la publicación etiquetando a 2 amigos o amigas. Pueden comentar las veces que queráis etiquetando a diferentes personas. Comparte esta publicación en tu historia etiquetando a @magiaviva. Si tienes la cuenta privada, mándame una captura de la historia, ¿vale? El sorteo terminará el 31 de marzo a las 11:30 de la noche y el ganador será etiquetado en esta publicación. El sorteo es nivel nacional, España, ¿vale? Entonces le tenéis que dar me gusta y comentar. Y veis, comentáis, mira yo, ¿dónde estoy? ¿Veis? Yo he comentado y he puesto a 2 personas, ¿vale? He etiquetado a 2 personas. Y listo. Y ya está, eso es lo que tenéis que hacer. Y le he dado a me gusta, evidentemente. ¿Veis? Ahí está, le he dado a me gusta. Pues nada, eso es lo que tenéis que hacer, corazones. Pero tenéis que venir aquí a la página de Instagram de ella, ¿de acuerdo? Venga, un besico, corazones.
mira, corazones. Ya aprendió a hacerlo. Ya me ha dicho la niña cómo era, ¿vale? Y ya me sale. Mirad qué bonito. ¿Veis? Mirad qué bonito. Y qué entretenido. Me encanta. Pone una música relajante. Y chachi, chachi. Bueno, voy a seguir aquí un ratito más, corazones míos, que me gusta mucho. Bueno, corazones, son las 1:11 de la noche, ya domingo día 5, y mirar todo lo que he hecho. ¿Veis? Todo eso lo que he hecho, ¿veis? Todo eso he hecho, y por ahí, ¿veis? Por aquí, por ahí. No, esto no, hasta aquí, ¿veis? Todo eso, ¿veis? Bueno, ni nada, esto ya rendía porque es de uno en uno, pues cansa un montón, se cansa uno un montón, pero bueno, mira que estoy muy contenta, me gusta mucho, mira, ¿veis? Me gusta mucho. Bueno, mañana seguiremos otro poquito, que estoy ya rendida, me duele el cuello. Pero bueno, poquito a poco. Venga, pues chicos y chicas, que con esto ya me despido de todos vosotros y de todas vosotras. Que tengáis una feliz noche, unos buenos días a los del otro lado. Y que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!